Una vez que ya ingresen a la clase, perdón, una vez que revisen ustedes la clase grabada o lo que hayamos hablado en el video, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, ya se guapetean ahí, ¿no? Al final del curso, entre los inscritos, entre los suscriptores, se va a hacer un sorteo. Se va a sortear una gallina criolla y una gallina pico mocho para los que para todos los suscriptores. Y de premio consuelo, el que no sale favorecido en el sorteo, una fundita de canguil de 50 centavos. ¿Ya? Ya estamos. Ya estamos al aire. Listo, jóvenes. Vamos a iniciar. Verán que nadie tiene preguntas, todo está clarito, todo lo que expliqué. Estamos de las 8 acá. Ya. Listo. Como todo está claro, vamos a empezar. Recuerden las cámaras. Me ayudan las cámaras los que las tienen apagadas. Vamos a tomar la li Lilian, dime. Ya, ingeniero, la captura de las actividades de la unidad, asimismo el writing también le tomamos captura. Correcto, sí, mira, sí, a lo que terminen el writing también le toman captura, correcto. Listo. Hoy estamos 30. 30:07. Ana Luisa, Cintia. Parece. Ya. Andrade Génesis. Arce Carly. Present, buen día. Good morning. Arevalo Melanie. Present. Arriaga Nayeli. Present. Arriaga, mira, Arriaga y Arriaga. Arriaga Viviana. Presente. Bonoso Narcisa. Bravo Dayanara. Present. Que conste que no hay nadie en sala de espera, por si acaso los abogados, no, mi amiga está, no hay nadie en sala de espera. Franco Dayana. Present. Galarza Yandri. Presente. García Néstor. Huerta Mariuxi. Presente. Lara Jimmy. Presente. Méndez Marjorie. Mesa Lilian. Present. Molina Jennifer. Present. Vayan viendo si su nombre está bien escrito, si está mal escrito, todo eso. Mora Saúl. Present. Morante Dayana. Present. Muñoz Yuleidi. Esta chica, Muñoz, yo la tengo también, me parece ese nombre que lo tengo en la mañana. Bueno. Orellana Yafet. Present. Peña Doménica. Present, teacher. Sánchez Anderson. Sornosa Jocelyn. Present. Tapia Yamilet. Present. Tigrero José. Present, teacher. Vélez Gitali. La vi por allá, Vélez. Presente. Yeah. ¿Alguien que esté aquí y no haya nombrado? ¿No? Listo. Esos son todos por hoy día. Ya. Ahora sí. Vamos por acá. Por acá. Y por acá. Ok, lo que vamos a hacer en todas las clases, jóvenes, lo que vamos a hacer en todas las clases es avanzar conmigo el tema de Dexbook. Esa va a ser la forma de trabajar de ahora en adelante. Y no solamente lo estoy diciendo yo, sino todos los docentes que ya estamos en clase ahorita. Entonces, vamos a trabajar directamente en clase con la plataforma. Vamos a desarrollar los temas con la misma plataforma para que ustedes también vean las respuestas, se ayuden, opinen y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces,
Entonces, vamos a empezar. We are going to start with the first lesson in the unit number 7. And the name of the first lesson is at duty free. So if you can't open in your device at duty free, if you are working at the same time in the cell phone and in a laptop, so you can stay joined in Zoom with your cell phone and you can work at the same time in text way with your laptop. So we are going to open at duty free and we are going to work with this activity. First of all, do you know what is in Spanish at duty free or what is the meaning at duty free? What is duty free in Spanish? Who knows that? Is at duty free. Estoy haciendo propaganda en el café. Les pregunté algo. ¿Alguien me da esa respuesta, por favor? ¿Tigrero? Ni idea, ¿verdad? Les hablé en chino. ¿Jocelyn? ¿No? ¿Tapia? Libres de impuestos. Solo sé que free es libre. Nada más. Solo sé que free es libre. Libre soy. Ya, correcto, Mario. Sí. At duty free quiere decir libre de impuestos. Normalmente, esto es una tienda. Cuando viajamos, o sea, aquí todos hemos viajado, hemos ido a Dubái, a París, a Francia, a Alemania, a todos esos países por allá, pues, ¿no? No. Entonces, cada vez que viajamos, o incluso si es que van de Quito a Guayaquil, en los aeropuertos. En fin, en los aeropuertos, no es necesario viajar a otro país para entrar a un aeropuerto. Si tú quieres comprar algo y vives en Quito, entras al aeropuerto de Quito y en Quito, en ese aeropuerto, o en Guayaquil, o en donde hay aeropuertos aquí en Ecuador, no es necesario solo entrar para viajar, no. Ustedes saben que en esos aeropuertos hay estos locales que se llaman duty free, y ustedes ingresan, no es necesario que vayan a viajar, ojo, ingresan a los locales de duty free y ustedes van a encontrar ahí productos libres de impuestos. O sea, un poco más baratos que lo normal. Perfumes, maquillaje, cosas tecnológicas y así. Entonces, eso para el que no sabía. Normalmente los viajeros que hacen conexión entre un país y otro, mientras esperan que llegue el otro avión, su otro vuelo, ingresan y hacen compras y toda la cosa. Pero no es necesario viajar, ya les digo. Están en Quito, entran al aeropuerto, bla, bla, y compran y salen premium. Entonces, son locales donde, como el nombre lo dice, como bien Mario sí lo dijo, son locales donde venden productos libres de impuestos. ¿Ok? Por lo general son tecnología, perfumes, cosas de belleza y cosas así. ¿Ok? At duty free. Listen the pronunciation. Escuchen bien la pronunciación. At duty free. Duty free, no duty. Cuando les toque pronunciar, no quiero escuchar duty. Es duty. Duty free. Okay. Avanzamos. Listo. Ahí sí. So, what do you have to do here? What do you have to do here in the first activity? ¿Qué tienen que hacer aquí ustedes en la primera actividad? Recuerden, ustedes tienen que, antes de hacer la actividad, you have to read carefully. Tienen que leer cuidadosamente, con detenimiento lo que tienen que hacer. In this case, he says, en este caso aquí dice, listen and repeat. Tienen que escuchar y repetir. Cuando dice repetir, ¿qué quiere decir? Yamilet. Hay que decir lo que dice ahí. Hay que decir lo que dice ahí, correcto. Ajá, muy bien. Entonces, los que ingresan por primera vez a Dexway en un dispositivo nuevo, recuerden que les va a pedir que les dé permiso al micrófono y a la cámara. Denle permiso. No es este virus ni nada de eso. Entonces, aquí se les activa este micrófono en azul para que ustedes puedan grabar.
No graben a la primera, consejo, para que les salga bien, buena calificación. No graben a la primera. Ay, no escuché, ay, no importa, ahí digo cualquier cosa. No. Aquí hay un botón, si se dan cuenta que es una flecha circular, donde ustedes pueden aplastar ahí y les repite la frase las veces que quieran, antes de grabar. Y cuando ustedes estén seguros, ahí graban. ¿Ok? Miren. Duty free. ¿Ok? Ah, no escuché bien. Y vuelven a poner. Duty free. No importa las veces. Eso no les baja calificación. Simplemente hasta que ustedes estén seguros de hacerlo, lo graban. ¿Ok? ¿Cachado hasta ahí? Ya. Y eso. Entonces. Duty free. Una vez que entiendan. Duty free. Duty free. ¿Lo graban? ¿Ok? Y esa es la actividad de esta parte de aquí. Lo terminan. Si les sale verde, eso ya creo que ya saben, pero igual les explico. Si les sale verde es porque está bien pronunciado. Pero si les sale rojo, por ejemplo, papita frita, y les sale rojo, quiere decir que está mal dicho. Lo que hayan dicho está mal. Entonces, ahí sí les va a bajar puntos. ¿Ok? Entonces, ahí repitan otra vez, yo qué sé, y ahí dicen duty free, y ahí sí, ¿ya? ¿Cachado? Listo, y van avanzando. Present. Ok, ya saben qué significa duty free. Now, here we have another picture with one name for the picture. It's present. What means present for this picture? What is the meaning of present? Aquí. Un obsequio, ingeniero. Yes, present means un obsequio, presente, regalo. También significa presente. Cuando dicen present, que es presente, de estar presente en un lugar, también significa eso. Pero también significa un presente, un regalo, un obsequio. ¿Ok? Eso. Está en español decimos, hay que llevarle un presente a la chica. El presente es un regalo, un obsequio, un cariñito. ¿Ok? Eso es present. So you have to repeat present in this case. Present. Present. ¿Ya? Graban, escuchan y avanzan. Perfume. Okay, listen to the pronunciation. What is? Again. Perfume. Perfume. Nayeli, repíteme esta palabra, por favor. Perfume. Cynthia. Perfume. Kerly Arce. Perfume. José Tigrero. Perfume. Saúl, que tiene la cámara apagada. Ya. Que conste que nombré a Saúl y no está. A eso me refiero. No sé si están o no están. Entonces, ¿qué procedo hacer ahí? A ponerlo en sala de espera. Nos vemos. Gitali. Perfume, ya. Yeah. Yandri de Larsa. Perfume. Jafet. Perfume. Noten algo. Unos dicen perfume, otros dicen perfume. Ustedes tienen que notar que en inglés, aunque no hay tilde, en inglés nunca va a encontrar una palabra con tilde, nunca. Pero si hay acento, ¿ya? Si hay un acento o una fuerza de voz en las sílabas. Entonces, aquí escuchen de nuevo. Perfume. No dice perfume, es perfume. El fume, el acento está en esta fu. Fume, perfume. ¿Ok? Perfume. Y graban. ¿Ya? No es perfume, es perfume. Perfume. ¿Y qué significa perfume? Facilito es. Yandri, te voy a coger a cargo hoy día. Perfume, that's right. Handbag. Okay, what is handbag? Lo que está en la imagen. Viviana. Arriaga. Handbag. Yes, but what is
What is handbag in Spanish? Hmm? Viviano. Cartera o bolso. Cartera o bolso. That's right. So that means handbag. Cartera o bolso. Repíteme la palabra Génesis, por favor. Andrade. Handbag. 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 Mariuxi. Handbag. Handbag. Muy bien. Pasa aquí. Espérense un ratito, chicos. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Yeah. Okay, handbag. Handbag. Repíteme la palabra, Tigrero. Estamos en vocabulario ahorita. Handbag. Handbag. That's right. Handbag. Si no la pueden pronunciar, si no la escucharon bien, repítanla. Handbag. 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 Okay. ¿Y la graban? Handbag. Handbag. Si le sale verde, avancen. ¿Ya? Pollo frito. Pollo frito. Si sale rojo, obviamente está mal. Entonces, pilas con eso. Candy. Candy. What is candy in Spanish? Caramelo. Caramelo. ¿Singular o plural? Plural. ¿Seguros? Singular. Singular. Porque hay varios. Correcto. No, es singular porque hay varios. Habla serio. Singular nomás. Aunque hay varios, la palabra candy te dice que solo hay un dulce, un caramelo. Ya. Entonces, si quieres decir caramelos, ¿cuál sería la forma de decir caramelos o dulces? ¿Quién me dice? ¿Cómo decimos caramelos o dulces? Cuarto nivel, chicos. Nadie. Andrade, Génesis. Claro, en español sí, caramelos, pero en inglés. ¿Alguien sabe cómo cambiamos esto a plural? No. Dayana Franco. Se lo aumenta la. Solo se lo aumenta y es nada más. O sea, le aumentamos. Uy, así. Perdón, se le borra la Y. Ahí sí. Borramos la Y y aumentamos IES. Ajá. Y ahí dice caramelos o dulces, candies. Okay, candy singular, candies plural, pero en esta forma. ¿Ya? Gracias. Y graban candies y lo graban. ¿Okay? Está fácil eso, no hay pérdida ahí, ya tienen 10 en esa selección. Una vez terminada. I love this new perfume. Jocelyn, what picture do you have to choose? ¿Qué dice la actividad? Choose the correct picture according to what you hear. Escoge la figura correcta de acuerdo a lo que tú escuchas. Si no escucharon, repiten otra vez por acá. I love this new perfume. ¿Qué dice? I love this new perfume. So picture 1, 2, 3, 4, or 5. 1. Number 1. I love this new perfume. Ajá. Y lo graban. I love this new perfume. I love this new perfume. Ok. Lo graban. No se olviden. Y avanzan. That's a great handbag. I want to buy it. Michelle. Si no, lo repetimos.
That's a great handbag. I want to buy it. Picture 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, or 5. Michelle Arevalo. 4. Number 4. 1, 2, 3, 4. That's 5. Is number? 5. Number 5. That's a great handbag. I want to buy it. Y dice, that's a great handbag. I want to buy it. Domenica, repíteme esa frase, por favor. That's great handbag. I want to buy it. Ya, vamos a escucharla de nuevo. Y solo estoy con Domenica. Vamos a escucharla de nuevo y la repites otra vez, de mejor manera. That's a great handbag. I want to buy it. Dale. Es que tienen que grabarla, así que tienen que hacerlo bien. That's great handbag. I want to buy it. Ahí mejoró. Correcto, ahí mejoró. That's a great handbag. That's a great handbag. I want to buy it. Ok, gracias. Seguimos. Let's buy some candy for the children. Listo, José. ¿Qué dice ahí? Disculpe. Repito. Sí, por favor. Let's buy some candy for the children. Comprar caramelos para las niñas. Ajá, let's buy some candies for the children. So, picture 1, 2, 3, 4, or 5. Number 3. Yes. Let's buy some candy for the children. Let's buy some candy for the children. Repítela, José. Let's buy some candy for the children. Muy bien. Perfecto. Por si acaso, los que están hablando no están hablando por gusto. Están teniendo 10 en actuación en clase. ¿Ya? Es por si acaso. No están pasando el tiempo. I get you a present for your birthday. Ok. Esta de aquí, ¿quién la quiere decir? Levantan la mano. Ojo. De nuevo. I get you a present for your birthday. Lillian. Me la repite, por favor, otra vez. I got you a present for your birthday. I got you a present. La última no la escuché bien. I got you a present for your birthday. I got you a present for your... I got you a present for your birthday. 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 Muy bien, Lily. I got you a present for your birthday. Muy bien, Lily. Muy bien. ¿Qué frase, qué figura sería? La tú, teacher, la tú. Ya listo. Number 2. I got you a present for your birthday. Ok, muy bien, Lilian. I got you a present for your birthday. Muy bien. You can go shopping in the duty-free area. Okay. ¿Quién quiere repetir esta? ¿O quién quiere decirme esa actividad, esa frase? ¿Quién? Manos arriba. Esto es un asalto. Actúen, después no estén llorando. Bueno. A ver, Jimmy. Repite bien. Vamos a ver, listo. You can go shopping in the duty free area. You can go shopping. You can go shopping in the duty free area. And duty free area, parece que es. Muy bien, vamos a ver. You can go shopping in the duty free area. You can go shopping in the duty free area. Vamos a ver.
You can go shopping in the duty-free area. Puedes ir de compras en el área del duty-free. Muy bien, muy bien. Y lo graban. Y eso es todo. Y con eso terminamos la segunda actividad de la unidad 7. De la primera lección de la unidad 7. Look, the duty-free store. Should we go in? Okay, aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escuchar y después de eso, escuchen de nuevo y repiten. Esto es pura repetición. ¿Ya? No nos vamos a pasar mucho tiempo aquí. Ustedes tienen que escuchar y repetir. Escuchar y repetir. Escuchar y repetir. ¿Ya? Escuchan y graban. Escuchan. Aquí no hay mucho que hacer. No hay mucho que explicar aquí. Aparte de pronunciación y todo eso, que la pronunciación, si no entienden una palabra, lo que tienen que hacer aquí es... Look, the duty-free store. Should we go in? Lo que tienen que hacer aquí es aplastar en este repetir y les repite la frase hasta que ustedes lo hagan bien y lo graben. No me voy a quedar mucho tiempo aquí. ¿Ya? Listo. Yes, let's go in. I have to buy presents for my rapidito, family. Rapidito, Lilian, léela. No voy a perder mucho tiempo. Yes, let's go in. I have to buy presents for my family. Muy bien, gracias. What do you want to buy for them? Cynthia. What do you want to buy for them? Muy bien, gracias. Diana. I mainly want to buy perfume, but if I find something cheap and nice, I'll buy it too. Me tocó la más larga. Dale. I might want to buy perfume, but if I find something cheap and nice, win too. ¿Quién me leyó? Diana. Ah, Diana Frank, ya. Ya estaba viendo otra Diana. Ya, listo, no hay problema. Ya la hiciste tú, ya, tranquila. I mainly want to buy perfume, but, recuerden que esta palabra, aquí sí me detengo, esta palabra no es but, por más de que yo me mato enseñando, a veces hay chicos que no la cachan todavía. No es but, es but. I mainly want to buy perfume, but if I find something cheap, if I find something cheap and nice, I'll buy it too. Okay? Repítela la última vez, Diana Morante. I might want to be perfect book if I think sometime Cheap and nice. I buy to. Ajá. Ocurrió lo que dije. Ya dije que no era but, sino bad. Y dale decir but. No es but, es bad. ¿Ok? Ya con eso ya saben. Y avanzamos. Uf, complicadísimo. Okay. A ver, Jocelyn. Okay, me acordé hace tiempo, hace años, yo trabajaba en una institución, en un colegio, donde hacíamos intercambio con chicos, estudiantes chinos, venían acá a Ecuador y estudiantes nuestros iban a China. Y a mí me tocó tener en la casa a un chinito, 6 meses en la casa, imagínate un chinito que no hablaba nada de español, nada. Él vino acá a aprender español, así que vino en cero el chinito ese, totalmente en cero de español. Entonces, hablaba inglés y chino, pero la idea era que hable español. Entonces, todo era, ok. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, Chinchulín, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero todo era, ok. Qué risa que era, no me acuerdo de eso. Hombre. Seguimos contigo, Jocelyn, porque el ok, ya. Es una sola frase, así que vamos con la otra. Excuse me, how much is this bottle of perfume? Jocelyn. Yeah. Dice, excuse me, how much is this bottle of perfume? Perfume. Eso, muy bien, perfume. Excuse me, how much is this bottle? How much is this bottle of perfume? Muy bien. Ya, seguimos. It is $55. We do have a smaller, cheaper size. Yafet. It is
$55, we do have a smaller paper size. Muy bien, muy bien. It is $55. We do have a smaller, cheaper size. Muy bien. Seguimos. Can you show it to me, please? Nayeli Arriaga, please. Can you show it to me, please? Muy bien, Nayeli. Muy bien. Seguimos. Of course. Here you are. Yandri Calarse. Of course. Here you are. Here. Here. Of course. Here you are. No here. Here. Otra vez. Of course. Here you are. Muy bien. Seguimos. What do you think? Cynthia, Ana Luisa. Cynthia, deja de comer. What do you think? Eso, ese gallo, cojámoslo y hagámoslo caldo, pilas. Por fin de curso. Seguimos. I like it. Let's get Michelle. It. Arévalo. Rapito, rapito, vamos. It's late. Get it. Ahora en inglés, mija. Vamos, yo sé que eres, hablas más idiomas y todas las cosas, pero estamos en inglés aquí, ¿ya? Pilas, pilas, vamos, vamos de nuevo. Si no, dime, repita la teacher y yo repito la frase. Sí, me puede repetir. Ya, yeah, vamos. I like it. Let's get it. I like it. Let's get it. Muy bien, ¿sí viste? Muy bien. Solo es cuestión de repetir la frase. Si no lo entienden a la primera, repítanla. Repítanla, repítanla hasta que le salga. I like it. Muy bien. Let's get it. I like it. Let's get it. Muy bien. El okay. Ya quedamos, ¿sí? Look at this handbag. I think it is a perfect present for my sister. What do you think? Perdón. A ver, Génesis, Andrade. It is perfect present for my sister was today. Okay. Algo te entendí. Look at this handbag. I think it is a perfect present for my sister. What do you think? Okay. Yeah, it's nice. It's nice. Mariuxi. Yeah, it's nice. Uh-huh. My sister really likes handbags. She collects Diana them. Diana Franco. She is nice. Well, she is nice. My sister really likes hard cheese crochet ten. Ya, la repito. Ojo, óyela de nuevo y la repites mejor, ¿ya? Pilas. My sister really likes handbags. She collects them. Vamos, no es mi, es... My sister. Muy bien. My sister. Ajá, sigue. My sister. My sister really likes handbags. She collects them. Dale. My sister really likes. Ahí va bien. Caramba, no te dije. Dele con la cuchara. She collects. Muy bien. Aunque esté la Y no suena, sino solamente como una L. She collects them. Y amárrese, muchacho, que mismo lo mata la mamá. Well, then it is a perfect present. Viviana. What else can we buy? Viviana Arriaga, perdón. Viviana. Pues then is perfect present. What else can we buy? Bye. Ajá, muy bien. Seguimos rapidito. We have the perfume and the handbag. How do you feel about a box of candy for your dad? Picana. ¿Quién quiere leerse ahí? Para que digan que soy mala gente.
Peña Doménica, a ver usted. Mande, teacher, otra vez me vas a leer. Es que me gusta tu voz. Yo sé. Pero no hay una más chiquita, una más corta. Debes estar tranquila, teacher. Vas a atorar ahí. De verdad que le digo, estoy desayunando. Una rica salchicha. Lo malo que tenemos aquí en ventanas para invitar. Por eso es que se está atorando, pues no se atore. A ver, dele. Claro. Ya, coma la salchicha tranquila, después va a decir que le corto el chance ahí. A ver, ya, este. Muchas gracias. Déjame. A ver, este, Yandri, vamos. Ahí se le fue la risa a Yandri. Estaba que se reía. Y... dije Yandri y se puso en serio. Dale. We hate to perfume. No, mejor no le embarres más y dime, profe, repita. We have the perfume and the handbag. How do you feel about a box of candy for your dad? La última vez. We have the perfume and the handbag. How do you feel about a box of candy for your dad? Dale. We hide the perfume and the handbag. How do you feel? I would a box of candy for your dad. Okay. 90%. We have, no have. We have the perfume. We have the perfume and the handbag. How? Recuerden que esto no es how, ni who, ni he, no, es how. Así como se saludan los indios en las películas de la antigüedad, que eran dos indios, how. Me hice el carapale, a tú el care. Y así. Entonces, we have the perfume and the handbag. How do you feel about, how do you feel about a box of candy for your dad? We have the perfume and the handbag. How do you feel about a box of candy for your dad? Dale, Yandri, la última vez. We hate to perfume. Dale con have. No have, mijo. Have. Eso, have. We hide to perfume and tip handbag. How? El indio, acuérdate de los indios. Me olvidé del idioma de los indios. How? How do you feel a box of candy for your dad? Muy bien. Si ven que iban masticando un poquito mejor el inglés. Perfect. My dad loves candy. Arce. Kerlin, a la una que tiene la cámara apagada. Perfect, my dad loves candy. Candy, ok, perfect, my dad loves candy. Muy bien, seguimos. Great. Facilito eso, great, yo lo digo. A ver, Córdoba. Great, teacher, ya listo, muy bien, Córdoba, seguimos. Y se acabó esa vaina, ¿ya? Tienen que repetirla, escuchar bien y grabar bien, por favor. Depende de eso su calificación. Pilas. Vamos por acá. Peña está atorada. A ver, Yandri, de nuevo. Vamos a unir estas partes con las de acá. Dice, marca las respuestas del diálogo. Pilas. La primera dice, excuse me. How much is this bottle of perfume? ¿Con qué frase de acá la unimos? Vamos. Ya con dije, la última. Dije Yandri. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Disculpa, ¿cuánto cuesta? How much? ¿Cuánto cuesta esta botella de perfume? ¿Cuál sería la respuesta, Yandri? La última. Seguro. Mira que dice cuánto cuesta. Tiene que haber un precio por ahí.
La segunda. Ok, léeme la segunda. Léeme la respuesta que crees que es. En español. No, para la serie. Si puedes en chino, pero si no, solamente en inglés. It is $55. It is $5. We do hey. Dale con tu hey boy. Will you have a gourmet shipper size? Okay, vamos a ver. Excuse me, how much is this bottle of perfume? Okay, muy bien. It is $55. We do have a smaller, cheaper size. Espero estén anotando las respuestas. Ojo, pilas. Number two. Cynthia, vamos. Léeme la pregunta con la respuesta que crees que es correcta. Pero no nos demoremos tanto, ¿ya? Pilas, que quiero avanzar. Looks and this handbag indicates it is a perfect present for my sister. What do you think? Okay. What is the answer for you? Analicemos qué dice. Dice, Mira este bolso. Look at this handbag. Mira este bolso. Creo, I think es creo. Ojo que les estoy traduciendo, es vocabulario. Ojalá estén anotando, cogiendo apuntes, bla, bla, bla. Mira este bolso, I think quiere decir yo creo. Mira este bolso, creo que es perfecto, es un regalo perfecto para mi hermana. ¿Qué crees tú? Alguien pregunta por ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este lado? Estoy contigo. Sería la de arriba. Arriba. Sería what the is a perfect present. Well, then it's a perfect present. Ok, bueno, es un regalo. Un regalo perfecto. Vamos a ver. Chan. No ha sido, pues verás, ve. Y ahora. Habrá que cambiarle. ¿Cuál será? No, porque dice, perfecto, mi papá ama los caramelos. Y habla de la hermana. La cuarta. Y así hasta que lleguemos a la respuesta. ¿No? Si no es la cuarta, vamos a la quinta y así sucesivamente. hasta que le atinen. A ver. La cuarta dice, yes, let's go in. Let's go in quiere decir entremos. Verán que le estoy dando vocabulario, pilas. Let's go in quiere decir entremos. Sí, entremos. I have to buy presents for my family. Tengo que comprar regalos. I have to buy. Tengo que comprar regalos para mi familia. Como habla de la hermana, creo que no, ¿verdad? No, no va por ahí. Mira, no es eso. Probamos con la quinta. Y así luego con la sexta. Sí. Look at this handbag. I think it is a perfect present for my sister. What do you think? Yeah, it's nice. Qué bonito. Sí, está chévere. Ok. Bravo. Lorena. Lee la pregunta y lee la posible respuesta. What do you want to buy for them? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comprar para ellos? Eso dice la 3. Perfect. ¿Cuál sería la respuesta? Perfect. Mi dad loves candy. No es esa. Porque dice, ¿qué quieres comprar para ellos? Y la respuesta que tú me dices es, perfecto, mi papá ama los caramelos. Como que no tiene coherencia. Es como que te diga, oye, vamos a comer un encebollado. Uy, sí, me encantan los cangrejos. Como que no, ¿verdad? Entonces, no va, no es esa respuesta. A ver, alguien alzó la mano. A ver, Lilian. La última.
Léela, léela. I might, what do buy perfume? But I am free sometimes cheap and nice. I buy it too. Okay, una cosita nomás, Lilian. No es but, otra vez, es but. But, recuerda que es but. Vamos a ver. Aquí y acá. What do you want to buy for them? I mainly want to buy perfume, but if I find something cheap and nice, I'll buy it too. Okay, ¿y qué dice la respuesta? Primero quería saber, lo que primero quería hacer era comprar un perfume. Yo quiero comprar un perfume, pero, si encuentro algo más barato y bonito, lo compraré también. Eso es lo que dice la respuesta. Siguiente, vamos, Jimmy. Can you show it to me, please? Can you show it to me, please? ¿Puedes enseñármelo, por favor? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puedes enseñarme? Veo un producto allá a lo lejos. Can you show it to me, please? Le dices a la chica que atiende o al chico que quieres que te enseñe ese producto. ¿Eso quiere decir eso? Of course. Jimmy. Of course no sería porque dice por supuesto aquí está. Sería. Lo acabas de decir, Jim. Sí, está bien, esa es. Pensé que era la de arriba. Esa es. La de arriba no puede ser porque dice, bueno, entonces sí es un regalo perfecto. Creo que más. Ah, enséñamelo, por favor. Claro, aquí está. Can you show it to me, please? Of course. Here you are. Ajá. Next. Ayúdame, Dayana Morante, please. Dayana, deja de ver al vacío. Dayana Morante. Dayana Morante a la una. Dayana Morante a las dos. Dayana Morante a las tres. Nos vemos. Así de rápido nomás. No paran bola, nos vemos. A ver, Gitali. Creo que es where then it is a perfect present. Ya, pero léeme lo que dice. My sister really likes handbags. She collects them. My sister likes handbags. She collects them. Ya, ¿qué quiere decir eso? A mi hermana le encantan o realmente le gustan las bolsas. Las carteras, podría ser, para que se escuche más bonito. Le encantan las carteras. Ella las colecciona. Imagínate tener ahí una colección de eso. Ella las colecciona. Nunca me presentes a tu hermana allí. A mi hermana realmente le gustan las carteras. Ella las colecciona. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Pienso yo que es well. Then it is a perfect present. Mm-hmm. My sister really likes handbags. She collects them. Correcto, muy bien. Pues, entonces, well, it is a perfect present. Es un regalo perfecto. Correcto, bien. Entonces es un regalo perfecto. Muy bien. Gracias, Gito. ¿Algún voluntario? Para no hacerlo así como lo que yo quiera, sino algún voluntario. Solo uno, toditos alzan la mano. Qué manera ustedes, no dejan trabajar a sus compañeros. Nadie. Bueno, a ver, aquí tengo dos. A ver, Gitali ya habló y Lilian. Quiero, no es que las desprecio, chicas, yo las estimo mucho y sé que ustedes siempre actúan. Eso de ustedes en actuación tienen 10, despreocúpense de eso. Quiero gente que no actúe, por lo menos ahorita, en esta lección. A ver, voy a escoger a Dayana Frank. A ver, Dayana, vamos. La que dice la... What do you think? Quiere decir, ¿qué crees? ¿Qué piensas? ¿Cuál será?
Four. Number four. Vamos a ver. No. Entonces, I like and respect. Correcto, muy bien. I like it. Let's get it. Muy bien. Thank you. Jocelyn, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, number 7. Yeah. Dice, look, the diary store, should we go in? Go in. Sería. No te escuché. Estamos, Jocelyn, al aire. Estamos al aire, Jocelyn. Dice, mira, una tienda de duty free. Deberíamos entrar. Entramos. Dice, should we go in? Entramos. ¿Qué le responden? Ah, yeah, sería yes, let's go. I have to buy present for my family. Muy bien. ¿Entramos? Sí, entremos. Yes, let's go. Sí, entremos. Tengo que comprar regalos para mi familia. Look, the duty-free store. Should we go in? Uh-huh. Yes, let's go in. I have to buy presents for my family. Y eso es todo. Y la última es esta, pero no la voy a hacer porque si no se me va. Voy a calificar ahorita actuación, ¿ya? Así que quiero dos personas. Vamos Jimmy y Jocelyn. Jimmy lee la primera pregunta y Jocelyn responde la pregunta. ¿Ya? Y así, luego, por ejemplo, Dayana y Liliana. Dayana lee la pregunta y Liliana la respuesta, y así. Vamos, quiero que lean, ¿ya? Pilas. A ver, Jimmy y Jocelyn, vamos. Alcen la mano para tenerlos aquí arriba y saber que los dos están trabajando. Alcen los dos las manos, Jimmy y Jocelyn. Ya, listo. A ver, Jimmy pregunta, Jocelyn responde. Vamos. Excuse me. How much is this bottle of perfume? Yeah. It is $55. We do have a smaller cheap size. Muy bien. Okay, tienen 10 y 10 por acá. Listo. ¿Dos más? Ya baja la mano, Jocelyn. Dos más, rapidito, dos más. Gánense los 10 en esta que está facilita. Lilian y Tapia. Lilian y Yamilet. A ver, Lilian pregunta, Yamilet responde, vamos. Look at the headband. I think it is perfect. Present for my sister. What do you think? What do you think? Think. Eso, muy bien. Yamilet. Yeah, it's nice. Uf, dificilísimo le tocó. Muy bien, es lo que le tocó, es lo que hay. Chévere. Gracias. Dos más, tienen 10 las dos. Dos más. Arce y Cintia. Kerly, perdón. Kerly y Cintia, vamos. Kerly pregunta, Cintia responde, vamos. What do you want to buy for them? To buy. Ajá. For them. Them, ajá. Cintia. I may want to buy perfume, book in is thing something chicks and nice I bought into. Okay, I mainly want to buy, no buy, recuerda, buy. Listo. Por actuar, las dos tienen pies, no pasa nada. Listo. Ya bajen la mano, chicas. Dayana y baja la mano, Cintia, por favor. Gracias. Dayana, voy en el orden que están alzadas las manos, ¿no? Dayana y Yandri. Dayana pregunta y Yandri responde. Vamos. What do you want to buy for them? No, esa ya preguntaron, la de abajo. Yeah. Can you talk it to me, please? Of course, here you are. Muy bien, gracias. Tienen 10. Bravo. A ver, Lorena, bajen la mano, chicos, gracias. Dayana y Yandri.
para quedarme con listo, gracias. Lorena y Nayeli, la siguiente, vamos. My sister really likes handbags. She collects them. Escúchame, escúchame, Lorena. My sister really likes, de nuevo. My sister really likes handbags. She collects them. Okay, gracias. Nayeli. Well, then it is a perfect present. Muy bien, dice a perfect present. Muy bien, gracias, chicas. Bajen la mano, por favor. Ya, vamos con... Baja la mano, Nayeli. 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 Ay, señor. Ya, ya, la, ya se la bajé yo. Jennifer y Michelle, vamos. Jennifer pregunta, Michelle responde. What do you think? Think. De nuevo. What do you think? Ya, bueno, ahí va. Siga. I like dicks, legs. Let's get it. Ok, thank you. Bajen la mano, chicas. Dos más que no hayan participado. Ya. Yeah. Mariuxi y Dayana. Vamos, chicas. How do you feel about a box of candy? No. A ver, sí, ¿verdad? Sí. No. Sí. ¿Quién bajó la mano? ¿Alguien bajó la mano? Dayana creo que era que la había alzado. No se me arrepienta, ya está hecha la grande. Ya la alzó, se pegó. Nadie se baja de la camioneta. A ver, dele. A ver, de nuevo, Mario, sí, perdón. How do you feel about a box of candy for your dad? Ok, for your dad. La respuesta, perfect. Dayana. Perfect, my dad loves you candy. Love you, me ama, te amo. Llama a Tina, llama de mi corazón. No es love you, mija, aquí dice. Anique mi haya, ya, no es love you, dice. Perfect, my dad loves. loves candy. De nuevo, vamos. Dayana. Perfect, my dad loves. Candy. Eso, muy bien. How do you feel about a box of candy for your dad? Perfect. My dad loves candy. Chévere. Ya, listo. 9:30. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos avanzando en esta unidad 7. No vamos a tener las 6 horas pegados, por si acaso. Vamos a hacer pausas en cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? La unidad 7, ahorita, no se van a despegar, yo voy a estar aquí conectado, por si acaso. La unidad 7 la van a hacer, esta unidad 7 la van a hacer ahorita, y van a subir la actividad de la unidad 7, la primera, o sea, a Duty Free, la van a subir, como ya les expliqué, aquí en... At Duty Free, la van a subir aquí hasta las, son 9:30, hasta las 10:30. Tienen una hora, es mucho. Bueno, ya, pongámosle una hora. Está bien ahí, ingeniero, no le cambie. No lo voy a cambiar, tranquilo. Ya, la van a subir hasta las 10:30. ¿Qué quiere decir? Que a las 10:30 nos conectamos de nuevo. ¿Ok? Listo. Ya está para subir a las 10:30. Entonces, pónganse a hacer esa unidad 7 at Duty Free. Aquí está, fecha de entrega hoy, 10:30. Entonces, pónganse a hacer. Si quieren, desconéctense. Si no, quédense conectados. Igual yo voy a estar conectado. Lilian, diga. Ingeniero, pero yo no estoy en Google Classroom con usted. ¿Yo qué hago? No sé, pues. No tengo. Yo tampoco sé, pues. ¿Yo qué hago? Mira, el link para unirte está en la descripción del grupo de WhatsApp. Ah, ya lo veo.
únanse. Y los que no están, ahí está el link, únanse, pilas, 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 pilas. Ya, yo me quedo aquí. El que quiere salir, salga, pero a las 10:30 nos vemos de nuevo. Pilas. Sí, salimos y ahí volvemos a entrar a las 10:30, diga. Sí, pero a las 10, escúchenme, a las 10:30 ya tiene que estar subida la actividad de At Duty Free, tal como les expliqué al inicio, ¿no? Ya. Quien desea salir, salga y póngase a hacer esa actividad. Yo estoy aquí, cualquier pregunta me la hacen. Yo estoy conectado, pilas. Con la cámara apagada, pero conectado. ¿Ya? Tienen bastante tiempo, así que no se atoren como la compañera que entra con el chorizo ahí. Con la salchicha, perdón. Lilian, cuénteme. Ingeniero, ¿me puedo salir? Porque yo dije que tengo que hablar, pues en eso, y no me va a dejar hablar por eso. Sí, mija, yo dije que si desean pueden salir, no tengo problema, pero a las 10:30 se conectan de nuevo.